estamos aquí haciendo el relajo del bacheo, segundo día consecutivo en La Moneda. De hecho, les voy a explicar toda la situación. No me gusta, bueno, mi tendencia y todo es no mentir para nada. Yo nunca miento. Ya lo vimos con el licenciado Vilchis, fue el que dio la instrucción de que nos hicieran el bacheo. Yo le dije, oye, hemos metido escritos, todo esto, tu gente nos ha faltado al respeto, no nos hace caso. Y sí dijo, no hay problema, yo lo voy a checar, ten paciencia, te voy a apoyar con lo que pueda. Y ya, obvio que yo lo aclaro porque Fernando Vilchis es el presidente municipal, no me cae bien a mí la verdad, pero como dicen, hay que ser político. Hay que dar unas oportunidades para ver. Es su responsabilidad del bacheo. Ahorita ya, gracias a Dios, lo conseguimos. Aquí con el consejo y la delegación y la gente. Igual le mandamos un saludo a Olivia, a la coordinadora del diputado, que nos ha ayudado aquí también en La Moneda y en las colonias donde apoyo. ¿Por qué? Yo no tengo cargo, eso sí se los aclaro. Yo no tengo cargo en ningún COPASI, en ninguna delegación. No cobro en ningún lado. Lo que a mí me gusta es de que me habla la gente, me dice, oye Tomás, échanos la mano, tú sabes, tú conoces, tú puedes hacer mucho por nuestras comunidades, va cámara. Y eso sí lo dejamos muy claro, no mandamos el COPAS y la delegación en ninguna colonia donde yo estoy manda. El que manda es el grupo de personas que contribuyen a los consejos, la ciudadanía cuando no estamos en asambleas o en reuniones. Y pues ahí están los resultados, ahorita ya también igual ya metimos lámparas LED, bueno se repararon las lámparas LED. Igual nos mandaron el material de alumbrado sin... Bueno, nos mandaron la grúa sin material de alumbrado. Y ya en esta cuestión, el licenciado Octavio fue donde le hice burla al director de alumbrado. Ya nos proporcionó un poco de material y dije, oye, si no quieres que metamos a Octavio, que tú te enojas y te hierve la sangre, pues mándanos las cosas completas, ¿no? Porque yo le tendré que reconocer a mi gente aquí nos apoya. Si a Azucena Cisneros, a Austino nos están apoyando también, les tendré que reconocer a ellos. Y a la gente que nos agreda ahí en las diputaciones también los vamos a quemar. Porque no es un favor lo que nos están haciendo a las comunidades. Ellos son servidores públicos y tienen que atender como servidores públicos. Pero bueno, ya no me alargo más en el video, es la evidencia. Cualquier cosa seguimos. Estamos aquí en el módulo 2 con el COPASI y el Consejo de Delegacional, el cual se están preparando todos los preparativos. ¿No?